Bueno amigos, este video lo tomo aquí en la ciudad de Zacatecas, un amanecer muy bonito y una ciudad pues muy bonita también, con muchos edificios coloniales todavía, el aire provinciano de la ciudad de Zacatecas, muy hermosa, se ven muchos edificios antiguos o coloniales. Una plaza que la verdad no sé cómo se llama, digamos anoche ya tarde, ya no pudimos preguntar muchas cosas, pero está muy bonito. Nos tocó afortunadamente un hotel aquí, exactamente enfrente de esta plaza, que no sé cómo se llama. Por aquí pasan, es la avenida principal. Hagan de cuenta, yo creo como la, ¿qué será? Como la Teófilo Borunda o algo así. Pues yo creo más céntrica todavía que allá en Chihuahua. Para los amigos de Chihuahua es una plaza muy céntrica, una calle muy céntrica. Es la que entra de, que nos trae hasta el mero centro. Ya sea si vienen del sur, de allá de por San Luis Potosí, o de, del norte, de acá de Durango. Se ve muy bonita la ciudad. Muy hermosa desde aquí, desde el lugar donde estamos, donde pernoctamos anoche, y ahorita nos vamos. Ya vamos a salir de aquí. Vamos a trabajar un rato aquí en la ciudad. Pero no sé si, no sé ni por dónde andemos, la verdad. Pero Dios guiará nuestros pasos y llegaremos a los mejores lugares. Una ciudad no muy grande. Parece que tiene, con la zona conurbada, todo, son más de 300, casi 400 mil habitantes. Estaba viendo una pequeña semblanza, permítame tantito para pasar para acá, a la otra ventana del cuarto. El famosísimo Cerro de la Bufa. Ay, disculpen que se mueva mucho la cámara, ¿eh? Allá se ve al fondo el Cerro de la Bufa. Ahí hay un teleférico. Un teleférico que sale del centro, ahí se ven las canastillas allá, muy a lo lejos, no sé si lo alcanzan a apreciar. Se ven las canastillas. Y aquí estamos en un hotel. Con una vista muy bonita aquí del hotel en el cual estamos. Donde se ve todo el centro de la ciudad. Yo lo que sí veo es que está, todavía hay calles empedradas, muchas calles empedradas. Aquí las calles son muy pequeñas, son muy pequeñas. Anoche nosotros batallamos poquito para entrar al estacionamiento del hotel. Las calles son muy pequeñas y todavía empedradas. Hay calles muy empinadas y muy pequeñas donde no pueden entrar los carros. Entonces mucha gente, yo creo, aquí no, o no tiene carros, o los tienen que dejar en algún otro lugar porque las calles son muy pequeñas. Pero está muy bonito Zacatecas. Y así voy a estar tomando, si se puede, de cuando lleguemos a diferentes ciudades. Voy a hacer un pequeño recorrido así con la cámara para alegrar los ojos de toda la gente que nos hace el favor de ver este canal de YouTube. Miren, estamos aquí. Ahorita también le voy a transmitir en vivo a nuestros amigos que nos ven en las diferentes páginas del Face. Aquí pasan los carros. Pero todo está muy bonito. Zacatecas, ciudad colonial. Muchos templos aquí en Zacatecas, también dicen que hay muchos templos. Ahorita andaremos por el centro y de ahí transmitiremos también un vídeo, así es que esperen en el mío un rato más. Ahí está el Cerro de la Bufa. El Cerro de la Bufa está, es emblemático aquí en Zacatecas. Y ahí, en este punto, sale el teleférico y ahí se ven las canastillas de la, casi en un ladito de la, la torre de la iglesia. Ahí está una canastilla. Enseguida ahí se ve otra colgando.
un edificio blanco alto que se ve ahí, ahí está exactamente arriba una canastilla y la otra está aquí en este cerrito. Esas son las canastillas del teleférico. Pues esta es la ciudad de Zacatecas, donde estamos sus amigos de Musical Milagro, en nuestro viaje hacia la ciudad de Oaxaca. Dios quiere que nos vaya bien y estamos muy contentos de estar aquí en la ciudad de Zacatecas. Bueno, ya les grabé un poquito a ver qué les parece para subir el video luego. Gracias, buenos días.